Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio González Muriel, soy ingeniero civil, magíster en dirección de proyectos de eficiencia energética y hoy les vengo a hablar de modelamiento energético en proyectos de edificación, el cual es un contenido importante dentro del nuevo magíster de la Universidad de Diseño Sustentable. Lo importante dentro del magíster, que dentro de los aspectos de formación profesional y académica, está la componente de modelado, específicamente modelado energético. Pero antes de enfocarnos en el modelamiento orientado que entrega el magíster, hay que entender la diferencia entre modelamiento estático y dinámico. Principalmente esto va en relación a la función de tiempo, es decir, el movimiento dinámico es mucho más estable y más preciso, ya que integra elementos medioambientales, variables físicas como temperatura, radiación solar, humedad y perfiles de nubosidad, etc. Todas las condiciones climáticas o medioambientales de una ciudad o donde esté emplazado el proyecto, y las lleva a un análisis horario, incluso minuto a minuto. ¿Ya? A diferencia de un modelo estático que toma variables medias mensuales, que finalmente te permite obtener valores referenciales de perfiles de demanda energética, versus un modelo dinámico que es mucho más preciso, ya que va tomando hora a hora, básicamente las 8.760 horas al año, de las distintas variables que permiten obtener el perfil climático de la zona a estudiar y analizar dentro del proyecto. Teniendo claro eso, es muy importante tomar en cuenta que hay principios básicos bajo cualquier proceso o metodología de análisis de modelamiento. Para ello, integra y hace uso fundamental los principios de diseño pasivo. ¿Para qué? Para optimizar tres elementos críticos para cualquier proyecto, que es calefacción, refrigeración e iluminación natural. ¿En base a qué? A buscar elementos que permitan optimizar justamente la data climática o las condiciones medioambientales para bajar el consumo energético, es decir, bajar o minimizar el uso de elementos auxiliares o energía auxiliar para lograr los niveles de confort interior deseado o especificado. ¿Qué elementos se utilizan para tener esos resultados? La orientación. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo de, por ejemplo, de sobrecalentamiento. La masa térmica, ocupar justamente entender las características de conductividad térmica de los materiales para poder optimizar tanto la aislación, la calefacción y la refrigeración. La ventilación natural, para poder, primero, cumplir con la normativa de realizar los cambios de aire interior, pero también de minimizar el uso tanto de refrigeración y calefacción, obviamente dependiendo de la época del año. Y por otro lado, la protección solar, para evitar riesgos de deslumbramiento y riesgos de sobrecalentamiento por radiación directa. Con respecto, aquí a modo de ejemplo, existen distintos software y herramientas que incluso ya son plataformas de diseño, como el Revit, están integrados, el cual te permite poder calcular la orientación para optimizar tanto las horas de calefacción durante el año, que voy a buscar justamente eso durante la época de invierno, es decir, maximizar la radiación solar durante el invierno para mejorar la calefacción, por ejemplo, como también maximizar la iluminación natural en los espacios de trabajo, como también de circulación. Y eso evita justamente el uso de electricidad para utilizar iluminación artificial. Entonces, teniendo un buen análisis, tomando en cuenta que si el proyecto permite poder establecer ciertos ángulos y espacio para poder optimizar la orientación del proyecto, te va a permitir justamente poder calcular una buena protección solar, poder proyectar y cuánto va a incidir esta protección en la sombra hacia el interior. Aquí pueden ver, por ejemplo, una herramienta de orientación que distintos software las traen.
pero básicamente es una interfaz gráfica en que te permite justamente en relación a la ubicación del proyecto, como también los meses que tú quieres optimizar, es decir, la captación solar en invierno, como tener cuidado con los sobrecalentamiento, deslumbramiento en verano, y te permite indicar la fachada de mayor longitud, cuáles los grados con respecto al norte, para maximizar esas dos variables, y decir, y minimizar, y básicamente optimizar el recurso solar, solamente tomando en cuenta un elemento tan importante como la orientación. Y siquiera todavía estamos hablando de aplicar termopanel, aislación térmica. Son elementos como la aislación, ya genera, perdón, la orientación ya genera grandes impactos en términos de diseño. Eso también, ¿en qué impacta? Las ventanas, en términos prácticos, ¿cuántos metros cuadrados voy a tener y voy a optimizar esos metros cuadrados en relación a los puntos cardinales que se enfrenta cada fachada de mi proyecto? Con respecto al norte, siempre y poniente, siempre tomando en cuenta Santiago, siempre hay que tener cuidado justamente con los riesgos de sobrecalentamiento y deslumbramiento. Por lo tanto, no voy a dejar la mayor cantidad de metros cuadrados orientados 100% al norte o al poniente, dado que voy a tener un alto riesgo de deslumbramiento y eso me va a afectar justamente a los espacios de trabajo. Es cosa, un claro ejemplo, es cosa ver hoy en día la tendencia, si viendo edificios que están totalmente vidriados, pero uno ve durante el día que están con las persianas hacia abajo. Obviamente, porque como no tienen no hay un análisis y tampoco tienen un elemento asociado en el diseño para proteger de la luz directa, hace uso de estos elementos. Y finalmente, ¿qué pasa dentro de esa oficina? Se ocupa luz artificial para iluminar espacios porque no se optimiza esa iluminación con la luz natural. Y tomando en cuenta esos elementos, uno justamente puede optimizar los metros cuadrados de ventanas a utilizar, en qué fachada, como también la geometría de la protección solar, para que me pueda aportar iluminación natural dentro del espacio de trabajo en el interior, tanto circulación como también no tenga problemas de sobre deslumbramiento. Y a su vez también esas variables de iluminación natural pueden integrar algún sistema inteligente de iluminación artificial, que obviamente que a medida que vaya aumentando los requerimientos de iluminación en las tardes, estos sistemas de iluminación artificial vayan, en cierta forma, regulando la intensidad, por lo tanto, el consumo eléctrico en relación al aporte de luz natural. Y aquí pueden ver justamente un ejemplo en relación a la orientación, cómo se puede optimizar la protección y cuánta sombra proyecta durante todo el año, que se puede ver en estos dos gráficos. La protección está acá y cómo proyecta esa protección durante todo el año la sombra, dentro obviamente del proyecto. Aquí se puede ver, apreciar en forma más gráfica, justamente cómo es la distribución de la luz, tomando en cuenta el tamaño de la ventana y justamente las protecciones solares definidas. En este caso, el ejemplo es súper simple, porque son un simple alero, pero vean un simple alero cómo impacta la distribución al interior de la luz natural. Obviamente, ¿qué me indica esto? Si no tuviera esta protección, supongamos que son puestos de trabajo. Los puestos de trabajo que están cerca de la ventana, claramente no podría trabajar cómodamente, incluso me podría afectar el rendimiento, ya que toda esa luz directa impactaría sobre las pantallas y finalmente no podría trabajar y también afectaría la visión de las personas. A la larga también generaría incluso una enfermedad laboral. ¿Ya? Pero eso son, y esa es la gracia de poder modelar, poder calcular en qué periodos del año también la iluminación va a ser crítica. ¿Cuáles son las dos variables? Solsticio de verano y solsticio de invierno. Son los dos elementos, cuando el sol está más alto y el sol está más bajo. Eso me permite también poder optimizar, tener los puntos críticos de análisis para poder optimizar mi protección solar y los resultados que me dan, poder integrarlo en el diseño. ¿Ya? Esos son elementos muy importantes a tomar en cuenta. Como dice acá, reducir la ganancia de calor en verano es un aporte también para bajar el consumo de aire acondicionado en verano, como también evaluar el potencial de deslumbramiento. Y esos elementos son muy importantes. ¿Por qué?
al tomarlo en cuenta, la reflexión interior con las pinturas, incluso el mobiliario, se puede optimizar también esa iluminación natural indirecta. Y espacios que estaban oscuros con reflexión, tomando en cuenta la protección y, y la geometría de las ventanas, puede optimizar, ¿para qué? Para bajar el consumo eléctrico de iluminación artificial. Y es tan simple de modelar, horas de modelar. En un buen diseño, dedicarle varias horas de trabajo, HH les va a permitir justamente en la práctica tener buenos resultados. Aquí pueden ver justamente por otro aspecto el análisis, la masa térmica, la aislación, definir la aislación térmica. Obviamente existen normativas que te definen por zona, como la 853, cuáles son los coeficientes de conductividad térmica y asociado a obviamente al material, cuáles son la especificación del mismo aislante térmico y el espesor. Pero si uno quiere ir más allá y quiere justamente aplicar políticas y estrategias de eficiencia energética, o incluso aplicar como una estandarización LEED o BREEAM, etc., la normativa nacional va a ser un inicio, pero no va a ser suficiente. Y optimizar justamente el espesor del aislante en relación a los resultados que se quiera esperar en términos de consumo energético y potencia requerida, les va a permitir justamente definir el espesor óptimo. No solamente un aspecto energético, sino también económico. ¿Ya? Buscar ese punto de equilibrio entre beneficio y costo. Y como pueden ver, distintos espesores van a, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, te va a permitir obtener distintas curvas de perfil de temperatura interior. Aquí, por ejemplo, es un tabique simple que no tiene aislante, pero tiene un alto gradiente de variación durante el día y las noches de temperatura. Básicamente en esta sección pueden ver que en la madrugada hay un alto consumo demanda de energética. Y a su vez que a medida que empieza a aumentar la radiación solar, se invierte. Empieza a haber aumento tanto de refrigeración, es decir, acá abajo, requerimiento de calefacción y requerimiento de refrigeración. Y eso se da justamente al no tener aislación térmica, se genera esos gradientes durante el día. La idea justamente en aplicar aislación térmica, que estos gradientes se minimicen. Y justamente eso permite que haya menor consumo de calefacción, de refrigeración. Por lo tanto, menor consumo de electricidad, de gas, de pellets, del combustible que utilicen para hacer justamente, para calefaccionar el interior del proyecto. ¿Cuáles son los resultados que se buscan? Aquí pueden ver en términos generales un perfil anual, pero a resolución mensual. Que teniendo un proyecto, por ejemplo, con una cubierta oscura, de color oscura, pueden ser, por ejemplo, típicas tejas asfálticas, que son bastante utilizadas. Muros de ladrillo, ¿ya? Y ventanas de vidrio simple. Vean que esto es un análisis real en Santiago. Pueden ver que tiene una importante demanda de calefacción como de refrigeración. Pero ese mismo proyecto, si yo le aplico, por ejemplo, una cubierta aislada, pero también con un tono claro y reflectante, paredes de colores medios claros, también reflectantes, y con aislación, y ventanas termopanel, por ejemplo, en este caso de baja emisión, Low-E, fíjense, la demanda de calefacción es prácticamente cero. Y eso llama la atención, porque uno siempre piensa, bueno, en Santiago requiere tanto calefacción como refrigeración. Aplicando un buen proyecto de modelación, y utilizar elementos de aislación térmica, una buena configuración de ventanas, y todos los aspectos que hemos mencionado anteriormente, te permite llevar prácticamente la calefacción a cero. ¿Y dónde el foco? ¿Qué te pide realmente en Santiago? Es más refrigeración. Y ahí es donde uno puede definir ciertas estrategias para incluso ir minimizando esta demanda de refrigeración, tomando en cuenta ya los aspectos de diseño pasivo que hemos conversado. Principalmente, aislación, ventanas, que son materialidades. Y recién ahí, dimensionar, por ejemplo, un sistema de climatización. Para este proyecto va a ser mucho más compacto que para versus este otro proyecto ineficiente. Ineficiente en términos comparativos. Entonces, es el impacto. Dedicarles horas
horas de análisis, de estudio, de entendimiento de los materiales, del entorno, de la climática, de la situación climática donde está emplazado el proyecto, permite llegar a estos resultados. Y estos resultados no son, no están lejos de una realidad. Les doy un ejemplo. Hay proyectos, hay un proyecto en Temuco que fue el primer proyecto a nivel latinoamericano clasificado baja emisividad, no, bajo consumo, low E. ¿Ya? Básicamente cumple un estándar Passive House. Ese proyecto tiene dimensionado consumir medio metro cúbico de leña al año para calefaccionar. Es todo lo que requiere. Entonces, obviamente hay un trabajo importante tanto de análisis, de cálculo, de diseño, pero también de ejecución de obra para llegar a esos resultados. Pero no es algo ajeno, no es algo inalcanzable, se puede hacer. Y estos proyectos a la larga también son más rentables. ¿Por qué? Menos consumo energético, hoy día va a entrar la calificación energética y va a valorizar este tipo de proyectos. Y a eso está enfocado, a eso, hacia allá va el mercado, hacia allá está yendo las nuevas tecnologías. Es lo mismo, hoy día están todos viendo autos eléctricos o híbridos por su economía, por menor impacto en el medio ambiente, por su bajo consumo de combustible. ¿Por qué las casas no? ¿Por qué las casas no ver, no analizar y preguntar cuánto es el consumo de energía de mi casa dentro de mi decisión, no que solamente sea precio y ubicación? Son esos elementos que hay que tomar en cuenta, que hoy en día el mercado cada vez lo está exigiendo. Hoy día la gente se está preocupando de eso y también la normativa lo está exigiendo. Así que no son elementos, este magíster entrega esa herramienta, no son elementos un poco pensando, no, es que esto se hace en los países desarrollados. Es una realidad, Chile tiene esa realidad, existe la normativa, está, y algo contingente, llegó para quedarse y más aún, se va a ir exigiendo con cada vez más y se va a ir valorizando por lo mismo. Así que les agradezco su tiempo, espero que les haya parecido bien la presentación y si tienen preguntas, estamos acá disponibles a responderlas. Fernando Parra, pregunta, en relación con el nuevo cambio de norma de las zonas climáticas, ¿cómo cambiar que el consumo energético sea óptimo? Y la otra consulta, ¿cómo generar una ventilación en el techo para una vivienda de estilo mediterránea, donde los aires no existen? Interesante pregunta, Fernando. Bueno, el primer cambio con respecto las zonas climáticas ya están establecidas. Por la 853, eso no va a cambiar. Lo que sí va a ir cambiando es la exigencia, obviamente, de la conductividad térmica de los elementos que van asociados a muros, cubiertas, pisos ventilados. Hoy día el piso que está directo al suelo no te exige aislación, pero sí es ventilado. Eso va a exigir. De hecho, la calificación energética apunta a un 30-35% más de exigencia que la normativa actual, la normativa térmica. Yeah. Entonces, básicamente, sigue enfocada hacia lo que es calefacción. Todavía no abarcan el área de refrigeración. Están ya entrando a lo que es análisis también de puentes térmicos, también de condensación, no de infiltración, pero son elementos que se van integrando en forma escalonada. Ya hay que tomar en cuenta que esto tiene 10 años, partió el 2007, y hay también temas de maduración tanto de mercado como también maduración técnica. De ahí obviamente la relevancia y lo importante de este tipo de magíster, que entregan ese tipo de herramientas. Y con respecto a tu segunda pregunta, a las casas estilo mediterránea de ventilación, bueno, las casas mediterráneas claramente por su nombre están optimizadas su diseño porque están en el Mediterráneo, en la costa, son blancas, las pintan de cal porque buscan ese efecto de refracción de la luz solar para evitar justamente el sobrecalentamiento. Y bueno,
Para ser honesto, habría que ver más o menos cómo el diseño, pero hay que tener mucho ojo con los temas de ventilación. Las cubiertas, si se busca, sirven mucho la ventilación para zonas que obviamente tienen alta demanda de refrigeración. Porque en invierno, para que el aire sea aislante, tiene que ser estanco. Y eso pasa en los termopaneles y no puede superar más de los 6 milímetros, perdón, de los 12 milímetros de espacio. Porque si no, se genera ese efecto de convección y se pierde el efecto de aislación térmica del aire por estar estanco. Entonces hay que tener ojo con ese tipo de recursos para implementar en los proyectos. Básicamente esas casas no tienen aleros porque, bueno, si tú te fijas que las ventanas están más hacia el interior con respecto al espesor del muro. Es decir, justamente el muro, la concavidad, permite esa protección, hace esa protección solar. Y un poco hay que hacer referencia a ver las casas antiguas patronales de campo, los muros gruesos, las ventanas pequeñas. Y es justamente ese principio. Esto, lo que estamos hablando, se ha aplicado siempre. Entonces, son esos principios que los antiguos arquitectos e ingenieros ya los conocían. Quizás no lo calculan o no modelan, obviamente, pero ese tipo de diseño mediterráneo tiene esa orientación, no ocupa eso alero. Entonces, tendrías que agregar elementos dentro de tu proyecto para poder analizarlo y ver cómo lo integras ese tipo de alero protecciones. Uh-huh. Preguntas. Bueno, le agradezco el tiempo, la preocupación con respecto al tema, y la invitación está abierta para que se informen con respecto al magíster. El magíster tiene buenas herramientas, va a ser bastante técnico en ese aspecto, que es finalmente lo que hoy día se exige. Si llegan a trabajar, por ejemplo, en temas de certificación energética internacional LEED Green, te exigen modelación dinámica con el IES, con el Design Builder, por ejemplo, te lo exigen, Energy Plus. Entonces, son herramientas que hoy en día nadie pone en duda. Por ejemplo, saber, cualquier arquitecto que tiene que saber, por lo menos saber, tiene que saber AutoCAD, ocupar software de diseño digitales. En este caso es lo mismo, hay que saber utilizar software de modelamiento para aplicar en este tipo de técnicas, y para dar finalmente también cumplimiento a normativa. Porque si no cumple la normativa, no sé, la dirección de obra no le puede dar el permiso de edificación. Aunque a veces pasa, pero no se puede. Entonces hay que saberlo. Así que muchas gracias.